¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos y acabamos de llegar ahora sí a Coyoacán. Después de esa misión fallida, vemos que, bueno, eso sí no investigué de que la pagan, igual como allá donde vivo. Como que era venir en mediodía para que le diera el sol así de arribita. Es más, ahorita como no tiene agua, se puede bailar ahí arribita. Listo, ya terminé de bailar justo ahí atrás. Hice dos videos así encima de la orilla de la fuente de coyotes y les digo, no está prendida, no la van a prender, yo creo. Vamos a entrar a la iglesia. Listo. No, eso no me lo esperaba, ¿eh? Está bien chida por dentro. Por ahí les pongo la foto que tomé. Y aquí igual hay wifi. Tenemos el monumento ese que está allá atrás. Es monumento a Hidalgo. Vean el estilo de allá. Tenemos la biblioteca. Y aquí es la sección jurídica de gobierno. Ahí donde está el policía. Y ya están preparando todo para dar el grito aquí en Coyoacán. Vean esas palomas. ¡Ah, oh, qué chido! A ver si las capto. El kiosco. Varios youtubers lo ocupan de fondo. Vean, o sea, vean estas calles a ver si no me matan. O sea, ¿quién no se va a confundir que estás en Puebla, mijo? Vean ese camión con la bandera. Épico. Y aquí está la entrada principal. No la pudieron ver. Ahí con sus sombras. De los arcos. Y me parece es Fernando Sosa, me parece esta calle. Sí, Fernando, pero sí Francisco. Aquí va la torrecita. Así que es todo derecho. Estamos casi cerca. Unos cuantos pasos. Y ya es el callejón del aguacate, según esto. Yo había visto que en Google Maps había como un letrerito ahí de la calle de que decía callejón del aguacate. Y aquí está la villita. Y así aquí más o menos agarro la screenshot. Dicen que justo en este árbol hay dos leyendas, me parece.
Es de un niño, es que no sé en qué casa, creo que en esta o... Ah, creo que sí, en esta. Un soldado siempre llegaba así como que malhumorado. Bueno, era ex soldado. Entonces, de tanto que el niño quería jugar con él, o me parece que es en la casa de acá adelantito, o me parece que estaba muy, muy harto de que juega conmigo, juega conmigo. Y entonces dicen que lo mató y lo ahorcó ahí. Y está el bello nombre. A ver si no me dice nada, pero ya saben por qué andamos aquí, ¿no? Callejón del Aguacate, exactamente. Hasta con su emblemático árbol. Y dicen que en este árbol se alcanza a notar una cara, pero es en ese o en el de allá. Pero creo que es en ese que está allá. Allá ya tenemos la salida. Pero bueno, vamos de regreso, ¿no? Y otra leyenda me parece que es de una niña que le espantaba a la gente. Hay alguien ahí. Shh. Y espantaba a la... Bueno, es como tipo llorona, igual la mataron, no sé si suicidó, no tengo ni una idea. Igual aquí andan investigando. Pero sí, justo en este árbol voy a sacar una foto más amplia. Ahora imagínense caminar de noche. Estaría bien algún día. Ay, ay, que se enfoque. Pero el chiste que ahí es donde, según se aparece la niña o el niño. Sería cosa de comprobarlo, ¿no? En la noche. A ver si es cierto. De hecho, miren, hasta se ve bonita la puerta, con eso. O sea, no nada más es un color. Bastante fiable para una foto. Ahí van los aguacateros. Es algo chico. Las calles, pues, del callejón son las más amplias. No se vayan a querer meter en unas chiquitas que anden por ahí. Las más confiables son esas, las más amplias. Y ahorita vamos al metro, ahora sí ya. Y así que vean, esta construcción ya se ve demasiado, demasiado bien. Vamos por acá. Justo por allá ya me tengo que ir. Pero vean. En este parque sí desconozco cómo se llame, pero ya está bastante viejo. De hecho, ya las plantas empiezan a ser de la suya. Y es lo que les digo, aquí nada más si se quiere saber qué pasó aquí, y tienes que mandar un mensaje a fuerza. Es una iglesia también, color amarillo, pero está cerrado. Esto no es tan público, esto es más para los lugareños. Está chido el lugar, tiene bastantes lugares así calmaditos. Aunque de bastante calma pueden pasar al peligro en cualquier instante. Me acuerdo que pasé justo por aquí. De haber sabido que andaba cerca del callejón, ahorita les voy a enseñar en qué esquina me equivoqué y me hubiera ido para acá. Justo en esta esquina es donde estaba. Y en lugar de irme para allá, me fui para allá. Ahora sí que rodeando el vivero. Fue un gran error. De hecho, aquí adentro hay demasiadas, pero demasiadas. Demasiadas, o sea, no estoy mintiendo si digo 20 veces demasiadas. Hay demasiadas, demasiadas, demasiadas ardillas por aquí adentro. Una estación nueva para mí. Es la primera vez. Es Viveros. Quién sabe qué, Coyoacán. Ahí se los leo. Ahí viene el mendigo, el metro. Aquí sí nada más pues es una dirección. No hay de otra. Es Viveros Derechos Humanos. Está medio encerrada esta estación y se hace un buen de calor. Bueno, aparte de que traigo un pants abajo, sí hace algo de calor. ¿Qué onda? Ya vine aquí a la estación de Chabacano. Y lo que me gusta de aquí, ese día que fui al concierto de Ariana Grande, me di cuenta de esta estación, puesto que para allá es el velódromo y allá me bajé. Y lo que está chido aquí es que pasa metro allá y pasa metro de este lado. Así que fue un buen fondo para un video. Otro día regresaré con mi primo para que... Es como que mucho espacio para uno. Y así podemos ocupar más espacio y va a quedar chido ese video. Igual me dejé esta playera. Y bueno, ahorita ya nos dirigimos a nuestro próximo destino.
ya con ahorita que guardé mis cosas se me pasó uno. Ahorita a ver cuánto se. Sobre el grupo personal de la policía, personal de la policía. Ya viene ahora sí. ¿Es la parada? Nos vamos hasta adelante. Ese metro está bien chido. Solo son dos estaciones, así que no es mucho. No tengo que gozar mucho mi asiento. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Aquí si no sé en qué calle esté, da lo mismo. Espero les haya gustado este video. Es la estación en formación aún. Y bueno, suscríbanse, denle like, compartan y esperen los otros videos, van a estar épicos.